Sí. Este fin de semana estuvimos por la mañana, arribamos a la isla Pepe Chico con el equipo de vacunadores, agentes sanitarios, médicos, en conjunto trabajando con la parte de APS del Hospital Billingsburg y en este caso mi secretaría de dirección del área de salud del municipio. Y fuimos a realizar vacunas de la campaña de sarampión y también aprovechamos y hicimos otro sistema para completar calendario de vacunas. Ese día también se hizo atención médica, control de niños y se hizo los controles todos a los adultos. Y también se hizo el control de para entregar la leche a cada chico que en el lugar. Este tipo de controles, dice usted, se hizo control de niños, o sea, están avisados los vecinos de ese lugar que ustedes van a estar, o ustedes recorren las viviendas. Nosotros cada vez que vamos a ir, avisamos una semana antes, casi todos los meses estamos yendo una vez al mes, a veces dos veces al mes, ahora vamos a ir cada 15 días. Y están avisados a toda la población, se les manda avisar y ellos van hasta la escuela del lugar, ahí el ejército argentino. Y ahí se les cita todo y ahí se le hace el control al adulto, control de diabetes, control cardiológico, y se mantiene un control estable de la población. Claro. O sea, ¿tienen por ahí algún caso de gente que no se haya acercado y que ustedes se enteran de que nunca fue a los controles por ahí en esos lugares que están un poco alejados? Sí, hay casos que hay pacientes que son mayores de edad, jubilados, ¿ya? Claro. Que suelen tener inconvenientes para trasladarse por algún problema de salud, tienen el inconveniente de trasladarse hasta la ciudad. Entonces, esos casos nosotros solemos encontrar frecuentemente en lo que es Isla Pepe Chico, y entonces le hacemos la atención. Claro, ahí van a ser igual. Algunos pacientes tienen PAMI, y ahora quedamos con ellos en la reunión con todos los pacientes ese día, de que se le va a hacer un cuadernito, todo lo que toman, su pastilla, que tengan que hacer su receta, todo. Un enfermero que trabaja para mi área va a pasar una vez a la semana y va a levantar eso y va a llevar después toda la gente, va a pedir un remedio y le va a llevar a entregarle a cada paciente. O sea que se están organizando bien, digamos, están cubiertos todos los lugares prácticamente en cuanto a salud. Exactamente. Eso sí, cuando nosotros detectamos algún caso complejo, solemos anotar y pedir el traslado hacia la ciudad para hacer su internación en el hospital Billingsburg. Pero todo siempre trabajando en conjunto con la parte de APS, con la doctora Ojeda y con la agente sanitaria María Brear, que es la parte de APS del hospital. Y pues todo nuestro sector del área de salud, que dentro de todo tengo un área compleja, completo con enfermeros, con agentes sanitarios, que son varios que se desplazan, y con un secretario que hace todo planilla, hace control todo de documentos, de libreta sanitaria, todo, de libreta de vacunación. Claro, perfecto. Así que también se les da, como decía usted, los módulos de leche, ¿no? Módulos alimentarios. Exactamente, acá nosotros solemos, como no son muchos los de la población, nosotros llevamos para todos, le entregamos para los chicos y también dejamos leche para los adultos.